Ha sido un tratamiento largo. Sandra Echeverría se sinceró sobre el calvario que ha vivido con su salud. La actriz fue sometida a diversos estudios para encontrar el mal que la aqueja desde noviembre. Los últimos meses han sido caóticos para la actriz y cantante, Sandra Echeverría, quien ha tenido que someterse a un duro tratamiento para librarse de una bacteria que le fue detectada en su intestino delgado. La protagonista de La Usurpadora comenzó con problemas intestinales hace 4 meses. En su cuenta de Instagram, explicó que los médicos le practicaron varios estudios en el estómago porque no encontraban la razón de sus dolores. Mi cara de enfermita. Me han hecho varios estudios y no me encuentran nada. Hoy estoy ya en el doctor porque me harán un SIBO test, un examen para ver si encuentran bacterias en mi intestino que dura 2 horas, mencionó en su red social. Para someterse a este estudio, Echeverría realizó una dieta especial basada en huevo cocido, pollo a la plancha y arroz, con lo que por fin pudo conocer qué es lo que atacó su organismo. La famosa, que radica en Los Ángeles, Estados Unidos, indicó que en noviembre se infectó con una bacteria conocida como SIBO, que es el crecimiento en exceso de los microorganismos en el estómago. Agarré una bacteria en el intestino delgado que se llama SIBO, y nos costó mucho tiempo dar con lo que tenía. Hicimos los exámenes, me pusieron dietas, tratamientos, antibióticos, y no encontraban. Finalmente me hicieron una prueba de aliento, con lo que pudieron descubrir que tenía esta bacteria en el intestino. Declaró aventaneando. La vida para Sandra Echeverría cambió para poder superar esta enfermedad, ya que ahora debe seguir un régimen alimenticio especial. Ha sido un tratamiento largo, no se quita tan rápido el SIBO, es con antibióticos, una dieta muy rigurosa, de muchas cosas que me quitan como el gluten, los lácteos. Y ahorita estoy al 93 o 95% porque aún hay cosas que me inflaman, pero estoy ya casi en mi peso, añadió para el mismo programa de espectáculos mexicano. Me puse mala porque todo me caía mal, concluyó la famosa. El momento más difícil de Sandra Echeverría. La actriz mexicana abrió su corazón hace unos meses para confesar un doloroso episodio en el que hace año y medio recibió amenazas contra ella y su hijo Andrés, de entonces 3 años. Empezó una persona a hacer personalidades falsas de mi familia, de mi papá, mi mamá, mi abuelita, y entonces sufrí un panic attack porque se robó toda mi información. Yo no sabía qué hacer, me fui al FBI y nadie me podía ayudar, ni siquiera Facebook me pudo decir quién era, señaló Sandra Echeverría. Y empezó a mandar amenazas contra mi hijo a través de las redes sociales que decían, que descanse en paz, Andrés de Lozano, en 2019, aunque la policía me decía que no se podía contar como una amenaza de muerte, agregó la actriz que este año pudimos ver como Graciela Olmos, en la serie La Bandida de Telemundo. Con este proyecto, se llevó a la pantalla chica la historia de una mujer adelantada a su tiempo, que fue dueña de un burdel en la Ciudad de México frecuentado por intelectuales y destacados políticos de México a mediados del siglo XX.